El domingo 19 de junio es el Día del Padre y desde las esquinas de Belgrano y Santa Fe, desde la bodega, las propuestas para él se abren en un abanico de posibilidades, desde regalos de vinos y champanes, pasando por obsequios personalizados muy bien concebidos que serán del agrado del agasajado. Si hay algo muy cierto, es que regalar un vino es mucho más que regalar una botella, porque la marca, la circunstancia y la persona que lo recibe maridan de una manera muy especial. Las imágenes que le mostramos es un pequeño catálogo de lo que ofrecen para la fecha. Excelentes vinos y champanes acompañados de copas de cristal. Hacemos un apartado especial en las copas negras, que hoy son lo más, ideales para una cata a ciegas, en las que el papá que deguste en ellas adivina el vino que le han regalado. La variedad de colores es muy linda y aparte del contenido de la botella, son un buen regalo. Los accesorios hacen que el vino sea especial y distinto a cualquier otra bebida, y ellos forman parte de un ritual que se cumple a rajatabla por los conocedores de esta bebida con sus mitos y verdades. Si el papá es amante del Fernandito, tal el nombre que recibe la mezcla de Fernet con Coca, a no dudar, el set que está en primer plano es un regalo que será muy valorado y a título de chisme le contamos que es un invento cordobés. Si lo hemos interesado, le contamos que el viernes 17 y el sábado 18 de junio el horario de atención será extendido hasta las 23 horas. Ofrecen el servicio de envíos, si la compra es de contado efectivo hay importantes descuentos, reciben todas las tarjetas en tres pagos y trabajan en 12 cuotas con ahora 12. Puede visitarlos en Belgrano y Santa Fe y también curiosear en su Facebook.